Manifiesta por demandas sociales y con ello también se han presentado querellas en tribunales por violaciones a los derechos humanos de asistentes a manifestaciones. La querella es el medio mediante el cual se, hace, se ejerce la acción penal. Esto es una acción que surge a partir de la comisión de un delito y que lo puede ejercer determinadas personas, en particular la víctima. El artículo 11 del Código Procesal Penal establece que quienes puedan presentar una querella son tanto la víctima del delito como su representante legal o heredero testamentario por medio de un abogado. También se podrá querellar cualquier persona capaz de comparecer en juicio domiciliada en la provincia. Por otro lado, los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes. El poder judicial ha venido eh, realizando una serie de cambios en cuanto a la tramitación de sus procesos, eh, optándose por una digitaliza digitalización, eh, lo que supone que los escritos ya no se presentan materialmente con un papel que antes se presentaba en un mesón donde había un timbre, sino que de manera electrónica, esto es mediante la oficina virtual. El tribunal de oficio declarará abandonada la querella en el caso que, si dentro del término legal no se adhiere a la acusación o bien no presenta acusación particular, cuando no concurre el querellante a la audiencia preparatoria del juicio oral y no justifica su inasistencia, o cuando no asiste al juicio oral o se ausenta de él sin justificación. Donde entre otras cosas tienen que estar el señalamiento de los hechos, eh, qué que es lo que se está imputando ¿cierto? A, la, a la persona, eh, hay que pedir diligencias específicas a la, a la fiscalía eh, y otros no requisitos que están en la ley. Este término puede ser confundido fácilmente con las denuncias, sin embargo, esta última corresponde a un deber presentado por cualquier persona que haya sido testigo de un delito público. Las denuncias se informan en una comisaría o en el juzgado más cercano y se puede hacer por escrito o de forma verbal a diferencia de una querella. A causa de las manifestaciones sociales masivas que se han suscitado en el país, hechos aislados de confrontación y violencia han derivado en la detención de ciudadanos en todo Chile. En la búsqueda de resguardar sus derechos, abogados o los propios detenidos han recurrido al recurso de amparo ante jueces de garantía. En relación con la posibilidad tanto del detenido como de cualquier persona en su nombre, un tercero o efectivamente el abogado, para que un juez de garantía revise la legalidad de la detención de este de esta persona. ...y las condiciones en las cuales se verifica esta privación de libertad". Una vez conocido el recurso de amparo por el juez de garantía... ...el magistrado debe actuar de la forma más expedita posible... ...ya que lo que busca esta acción judicial... ...es defender el derecho a la libertad personal... ...de las personas que eventualmente podría estar siendo vulnerado. "...necesariamente el juez debería constituirse... ...en el lugar donde se encuentra detenido la persona... ...y eh, la gracia de este amparo... ...que no tiene mayores formalidades para la interposición... O sea, de hecho, en la jurisdicción se reciben incluso amparos vía telefónica. La legislación permite, además de este recurso de amparo establecido en el artículo 95 del Código Procesal Penal, presentar otro tipo de recurso de amparo llamado constitucional o habeas corpus, el que se deduce en las cortes de apelaciones y que se utiliza bajo otros contextos. Sin embargo, busca cautelar los mismos derechos. Si tiene su origen una resolución judicial la privación de libertad, debe impugnarse ya sea por los recursos que establece el legislador o vía amparo constitucional. Ambos recursos buscan proteger el mismo derecho a la libertad personal de un ciudadano. El amparo constitucional que es presentado en las Cortes de Apelaciones tiene como objetivo revisar una privación de libertad que tiene origen en una resolución judicial. También es susceptible a apelación en la Corte Suprema. En el caso del amparo ante un juez de garantía no tiene una formalidad para ser presentado y revisa privaciones de libertad que se dieron en cualquier contexto que no sea una resolución judicial. Una semana ha transcurrido desde que iniciaron manifestaciones sociales en el país, una situación transversal en diversas ciudades que ha implicado un incremento de audiencias de control de detención y formalizaciones en juzgados de garantía. Hemos logrado despegar eh, buenas medidas que nos permiten asumir la enorme carga de, de trabajo, la enorme cantidad de detenidos que tenemos, eh, recurriendo desde luego a, lo, a, la, a, la, a, la, a las posibilidades habituales. Eh, hoy día están funcionando un alto número de salas y podemos eh, atender. Hemos, hemos, nos hemos coordinado con el Ministerio Público, que está al tanto de nuestro crecimiento de, en atención de salas en estos días, y y eso está funcionando bien. La corporación administrativa como encargada, ¿ya?, de todo lo que es el, la administración y vamos a decir resguardo los recursos humanos, tecnológicos, materiales, los recursos de infraestructura, los recursos financieros, tomó medidas especiales a través de todo Chile vía sus administraciones zonales. Es así como el día sábado y el día domingo todos los administradores zonales estuvieron recorriendo los tribunales y constatando los niveles que tenían de, entre comillas, destrucción, alguno de ellos. A pesar de algunos incidentes que dañaron los exteriores de tribunales en el país, como sucedió en el nuevo centro judicial de Puente Alto el sábado pasado, el servicio a los usuarios no se ha interrumpido. El juzgado de familia Puente Altino, ubicado en el edificio afectado, no cesó de funcionar. Las audiencias se han realizado menos de las que estaban programadas. Y eh, cerramos el tribunal más temprano, entonces el tribunal ha ido funcionando en la medida que las condiciones de seguridad de los funcionarios y los usuarios eh, se ha podido llevar a cabo. En el marco del estado de excepción constitucional, el Poder Judicial ha continuado brindando el servicio y garantizando la cautela de derechos en audiencias tales como de control de detención. Entre el 18 y 21 de octubre a nivel nacional, 5.397 imputados pasaron a audiencias de control de detención en juzgados de garantía. 425 de esas detenciones fueron declaradas ilegales. Asimismo, el Ministerio Público presentó 289 peticiones de prisión preventiva. A nivel nacional, 245 de ellas fueron concedidas. El estado de excepción constitucional que vive en diversas ciudades del país no representa cambios procesales para la labor que realiza el Poder Judicial, en su misión de cautelar los derechos de todas y todos los ciudadanos del país. Una mujer demandó a una farmacia Cruz Verde en Concepción luego de sufrir un accidente por un letrero publicitario que cayó sobre ella, provocándole lesiones de carácter leve a moderado. Afectación a su integridad física que derivó en un proceso civil en contra de la empresa. Esta era una causa de responsabilidad extracontractual por daño moral, en donde un transeúnte pasa por la entrada de una farmacia y se le cae un letrero encima. Exigiendo por responsabilidad extracontractual una indemnización de perjuicios consistente en una indemnización de aproximadamente 100 mil pesos por los gastos incurridos para efecto del tratamiento médico y un total de 40 millones de pesos eh, por concepto de daño moral. En el litigio civil, la empresa argumentó que había una responsabilidad compartida, ya que, según aseguraron, no podían haber previsto el accidente, además de que faltó cuidado por parte de la usuaria. Lo que se da por acreditado es que quien causa el riesgo, en el fondo, tiene que también asumir el daño que causa con este, ¿ya? y por eso se le dio lugar a la indemnización por daño moral. Todo esto fue desestimado por el Tribunal de Primera Instancia, condenando a la farmacia Cruz Verde y determinando que efectivamente tiene responsabilidad en este caso, pero limitando la indemnización de perjuicio a un monto total de 7 millones de pesos por daño moral y no así los 40 millones de pesos que solicitaba esta mujer en su demanda. Ambas partes apelaron el fallo de primera instancia paralelamente. La empresa en busca de rebajar el monto indemnizatorio y la afectada impugnó la cantidad de dinero concedido por el juez por el daño moral. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó el fallo de primera instancia. Resolución en alzada que fue confirmada por la Corte Suprema, que declaró admisible el recurso de casación presentado por la empresa. Por la manera en que se presenta el recurso lo rechaza. Porque no se hace un análisis justamente de las normas que establecen la responsabilidad de tener que indemnizar si un acto negligente causa perjuicio. Las normas que se citan en ese fallo se refieren a eso. Finalmente, y como se ordenó en primera instancia, la clienta deberá ser indemnizada por el accidente que sufrió en el local de la cadena farmacéutica. Es una aplicación que generó un cambio radical en la forma en que las personas se trasladan a nivel nacional e internacional. Uber tiene su casa matriz en Holanda, pero tiene una sede en Chile y por tanto es contribuyente sujeta a fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos, entidad que le solicitó a la multinacional alzar el secreto bancario de cuentas corrientes para analizar los saldos y movimientos realizados entre el 2015 y 2017. En virtud de los artículos ya mencionados, 62 y 62 bis del código tributario, eh, se accede a determinada información bancaria que le resultaba relevante al servicio de impuesto interno en uso de sus facultades legales del Código Tributario y del DFL7. La empresa impugnó el requerimiento del Servicio de Impuestos Internos ante el primer Tribunal Tributario Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago, tribunal que tras revisar los antecedentes ordenó a la empresa alzar el secreto bancario, resolución que la multinacional impugnó ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal de Alzada Capitalino confirmó el fallo de primera instancia y la compañía presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, asegurando que se infringieron dos artículos del Código Tributario. Rechazó el recurso de queja interpuesto contra una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó el fallo de un juez tributario que había dispuesto el alzamiento de una cuenta corriente de la empresa Uber en el Banco de Chile. Básicamente, considero que no había falta de abuso porque está dentro de las facultades privativas del tribunal de primera instancia o del que corresponda. Esta interpretación. Según se establece en el artículo 62 y 62bis del Código Tributario, la justicia podrá autorizar el examen de información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, siendo el Servicio de Impuestos Internos la entidad requirente de la información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, notificando en primera instancia al banco del requirente. Pareció oportuno y pareció correcto que el Servicio de Impuestos Internos quisiera efectuar estas investigaciones a fin de determinar si la tributación estaba correctamente efectuada. Era pertinente en este caso particular, efectos relativos, que eh, el banco requerido entregara la información solicitada frente a la negativa del contribuyente, y lo resolvió en ese sentido. La Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por Uber Chile SPA al establecer que no hubo falta o abuso en la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago y ordenó a la multinacional de transporte de pasajeros informar a la entidad fiscalizadora sobre su situación bancaria en el país, alzando el secreto bancario. Es un lugar típico de la región de los lagos, conocido no solo por sus verdes paisajes, sino que además por los centros de cultivos acuícolas. ...un lugar de alta extracción de salmones... ...sin embargo tras una fiscalización... ...realizada por el Servicio Nacional de Pesca... ...la entidad constató varias infracciones... ...a la Ley General de Pesca y Acuicultura... ...cometidos por la empresa Multiexport... ...en los centros de cultivo del lago Rupanco. A través de la, la sentencia... Eh, ...se acreditó una, pres una presencia de elementos contaminantes... ...en el fondo del lago... ...y todo esto se origina en virtud de una fiscalización... ...que hace, que hace Senna Pesca en el mes de diciembre del, del año pasado respecto a la concesión que tiene la empresa y a través digamos, de, de, de un robot y tecnología de última punta se pudo determinar a través de registros fotográficos que habían restos de actividad de, de piscicultura que estaban afectando el fondo del lago. Con ayuda de un robot submarino se divisó en el fondo lacustre del lago residuos principalmente de plásticos. Se detectó tanto elementos como restos de material que se usa. PVC, elementos fondeo, eh, bolsas que se usan para, para darle forma a las, a las redes de cultivo, pero también restos de alimentos en el fondo en cantidad importante. De acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuicultura, en su artículo 74, en la concesión de porciones de agua, el titular deberá cumplir con la mantención de limpieza y equilibrio ecológico en la zona, mientras que en su artículo 87 se establece la reglamentación de medidas de protección del medio ambiente en la vida acuática. En este caso, la empresa infraccionó ambos artículos. El objetivo de la ley no es impedir la actividad, la actividad económica, al contrario, lo que busca es que se realice esta actividad económica, pero dentro de ciertos márgenes. En este caso en este, y en este juicio, si bien la empresa acreditó que había efectuado una limpieza después de, de, después de su actividad económica, esta limpieza no fue total y en ese sentido se acogió digamos, la denuncia efectuada por Cernapesca y se sancionó a la empresa con una multa eh, económica en UTM. Nuestro objetivo no es estar cursando infracciones, nuestro objetivo es que nuestros usuarios eh, sectoriales cambien las conductas, mejoren sus procedimientos, por lo tanto, idealmente esperamos que nuestras inspecciones pudieran eventualmente no tener resultado de infracción, pero si lo es, lo vamos a seguir haciendo. El segundo juzgado de letras de Osorno condenó a MultiExport Pacific Farms a pagar una multa de 300 unidades tributarias mensuales, es decir, 15 millones de pesos, y a su representante legal a pagar 10 unidades tributarias mensuales sobre los 500 mil pesos por ejercer actividades acuícolas sin cumplir con la protección reglamentaria, es decir, por su responsabilidad en la contaminación del lago Rupanco. Una mujer que llevaba ocho años trabajando en el casino del área de bienestar del ejército se autodespidió y luego presentó una demanda por tutela laboral por afectación de sus derechos fundamentales. Y que manifiesta que aproximadamente desde el año 2015 comienza a ser objeto de acoso sexual y después pasa a ser objeto de acoso laboral o mobbing, ya y eso motiva ante la ausencia de respuesta de sus superiores para modificar esas circunstancias que se autodespida y demande además, junto con el auto- despido, la tutela por vulneración de derechos fundamentales ante el juzgado de letras del trabajo de iquique. En su sentencia, el juzgado de letras del trabajo de Iquique estableció, tras el análisis probatorio de rigor, que los hechos relatados por la demandante ocurrieron en la forma y en el contexto señalado. Esto es, que durante la vigencia del vínculo laboral, la actora padeció un abuso con connotación sexual y maltratos constantes y sistémicos, configurándose una lesión a su integridad psíquica, a su honra y asimismo sí hostigamiento laboral. El empleador no habría. Eh, eh, puesto lo, su, su preocupación para poder eh, remediar esta situación. No hubo ni investigación de acoso sexual, ni tampoco hubo investigación de acoso laboral, cuestiones que están establecidas y que son obligatorias por parte del empleador, especialmente en el reglamento. El reglamento, eh, de acuerdo al Código del Trabajo, tiene que contener un procedimiento que frente a una denuncia de esa naturaleza es necesario eh, llevar a cabo la investigación. Tras fallar en favor de la demandante, el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique ordenó al Ejército realizar dos tipos de medidas reparatorias. Una de ellas es pagar a la víctima 11 millones de pesos aproximadamente, además de que la empresa le exprese disculpas públicas. Establece estas llamadas disculpas públicas, ya que es una forma, es un, un patrimonio inmaterial para el trabajador. El empleador ahora deberá ofrecer las disculpas según lo determinado por el juzgado en el diario de mayor circulación de Iquique, además de realizar el pago por las diversas multas y deudas que mantienen con la demandante al confirmar el autodespido. El estado de excepción constitucional lo establece la ley 18.415, promulgada en 1985 y modificada por última vez en 1991. La normativa permite la alteración en la normalidad del ejercicio de derechos y libertades que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas. El estado de excepción lo decreta el Presidente de la República para subsanar situaciones extraordinarias o graves. Existen cuatro tipos de estado de emergencia establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Estado de Excepción. El estado de asamblea se creó para ser decretado en situaciones de estado de guerra externa. El estado de sitio tiene como fin ayudar a afrontar una guerra interna o grave conmoción interior. El estado de emergencia se utiliza en caso de grave alteración del orden público y el estado de catástrofe se decreta para afrontar desastres naturales. El estado de emergencia no implica ningún cambio procesal en cómo funciona el Poder Judicial. Con esta herramienta en funcionamiento se pueden suspender o restringir los derechos de reunión y movilización que son exclusivamente declarados por el presidente de la República. El estado de emergencia tiene una duración máxima de 15 días con opción de ser renovado por 15 días más. Solo el Congreso tiene la potestad de aprobar una prórroga en el periodo de estado de excepción constitucional. la ministra de la corte suprema ángela vivanco participó de la cuadragésima novena jornada chilena de derecho público que se desarrolló en la pontificia universidad católica de chile en una actividad que contó con el patrocinio del máximo tribunal. El encuentro de este año se centró en torno a la reflexión y diálogo sobre los aportes que desde el derecho público se pueden hacer para la modernización institucional del Estado. Son unas jornadas que se realizan cada año, va cambiando la sede de la universidad, este año se han hecho sobre todo lo que se refiere a la innovación desde el punto de vista de la institucionalidad y yo quise traer una ponencia justamente sobre cuál es la visión actual de un tema que a mí me parece que es muy importante en toda sociedad democrática, que tiene que ver con el manejo de la autonomía de las personas, o sea, con la posibilidad que cada uno de nosotros tiene de decidir en las cosas que le competen sin que haya interferencia de los demás y que más bien lo que haya sea respeto por la libertad de decidir y por la libertad de actuar de cada uno de nosotros. La Regional Santiago de la Asociación de Magistrados convocó a una reunión de programación y coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría Penal Pública, Defensa de Estudiantes Universitarios y organizaciones estatales y no estatales relacionadas a la defensa de niños, niñas y adolescentes para realizar una actividad informativa y de coordinación con dichas entidades relacionadas al trabajo con personas privadas de libertad y a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos sean vulnerados. En la cita se abordaron escenarios que pueden suceder en el estado de excepción constitucional que se vive en el país y las facultades y atribuciones de jueces para cautelar la integridad de las personas y la garantía de sus derechos. Los jueces cumplimos funciones de garante y, por lo tanto, estas garantías deben verse incluso reforzadas en situaciones de excepción eh, constitucional, de tal manera que todas las actividades que nosotros eh, realizamos están principalmente destinadas a aquello: a que el Poder Judicial no esté ausente precisamente en esta, en esta situación de excepción constitucional y, además, que eh, exista de manera efectiva el acceso a la justicia como derecho fundamental. Esto también pensado en aquellas personas que puedan no tener la calidad de imputados, por ejemplo, o personas privadas de libertad sino que víctimas en centros hospitalarios u otros centros que requieran ser atendidos directamente por alguna institución dedicada a la defensa, como en este caso, por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos. Un grupo de 12 estudiantes de tercero medio del Colegio Manuel Castro Ramos de Iquique conoció el trabajo que se realiza en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, instancia en la que presenciaron una audiencia y se interiorizaron sobre cómo funciona el sistema judicial. Verónica Farías, profesora de lenguaje del colegio, destacó el interés de los estudiantes por conocer las distintas profesiones del tribunal. Ellos han manifestado su interés de conocer cómo las distintas profesiones que están presentes en un juicio interactúan. Por ejemplo, los abogados en el cargo de fiscal o defensor, las personas que asisten al juicio, eh, los técnicos, también eh, gendarmería, carabineros cómo todos ellos están interactuando en un juicio oral y la idea de nuestra es que ellos conozcan cómo es el lenguaje jurídico, amplíen su vocabulario y además puedan desarrollar nuevas vocaciones. Una nueva plaza ciudadana se desarrolló en el frontis del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, instancia en la que se atendieron las consultas judiciales de los ciudadanos. La jueza de letras del trabajo, Catalina Casanova, junto a la funcionaria Marcela Cerda, atendieron no solo preguntas y consultas sobre materias atingentes a lo laboral, sino también diversas inquietudes sobre otras temáticas judiciales que derivaron a los juzgados y organismos correspondientes. Estuvimos haciendo una plaza ciudadana, eh, atendiendo a gente que quería acercarse a resolver sus consultas en materia laboral. Eh, ...que quisiera venir, ¿no cierto?, a, a, a compartir su inquietud con nosotros... ...y nosotros darle las respuestas que, que mejor podamos a, a la gente que se acercara... Eh, ...tuvimos eh, buena recepción, tuvimos eh, varias personas que nos preguntaron... Eh, ...sobre lo que más les interesa, que es eh, cómo obtener, ¿no cierto?, el pago de las prestaciones de sus finiquitos... Eh, ...el plazo también es algo que les inquietaba, el plazo para interponer las acciones judiciales... Eh, y en muchos casos, en muchos casos como obtener una asesoría jurídica eh, y una satisfacción a sus problemas, eh, obteniendo ¿no cierto? el patrocinio de un abogado. Cerca de un centenar de personas llegaron hasta la Plaza de la Justicia, organizada en Vicuña, por el Centro Integrado de Notificaciones Judiciales de la Jurisdicción de La Serena. En la instancia que se desarrolló en la plaza de armas participaron además el juzgado de letras de la comuna y otras entidades vinculadas al sistema de justicia. Cada vez que el bus de la justicia eh, se presenta con el centro de notificaciones, eh, pasa algo bastante increíble e impresionante. Eh, atendemos a mucha gente. En general, el promedio de personas que atendemos nosotros por cada una de las visitas, que va entre las 10 y las 14 horas, eh, es entre 120 y 140 personas. Eso es una gran cantidad de, de atenciones que se hacen y con poca gente que, que somos nosotros mismos los funcionarios del Poder Judicial que entregamos eh, esta información al usuario. Es sumamente importante para nosotros participar en este tipo de instancias, nos sirve para acercar a la gente algo tan desconocido como el proceso penal y las labores propias de la Fiscalía. Le hemos explicado a quienes consultan los delitos priorizados, la, el, el tipo de investigación respecto a delitos sexuales delitos de connotación pública, delitos contra la propiedad. Con el fin de acercar la labor del Poder Judicial a la comunidad y garantizar el acceso a la justicia de toda la ciudadanía, los juzgados de familia, laboral y tribunal de juicio oral en lo penal de Castro organizaron una plaza ciudadana en la localidad. En la instancia se respondieron consultas de usuarios en todas las materias que se tramitan en el Poder Judicial y otras de índole legal que se derivaron a los organismos competentes. Esta es la primera plaza que organizamos el Poder Judicial de esta jurisdicción acá en la ciudad de Castro. Porque... Por lo tanto, como primer eh, acercamiento de este tipo que tiene la, el, el Poder Judicial ha sido un poco lento. Eh, las personas en realidad no tienen la. La habitualidad de hacer las consultas directamente a los funcionarios, a los jueces. Pero sin perjuicio de eso hemos recibido bastante gente, hemos recibido consultas de diferentes materias, de familias, civiles, las la, la herencias, las propiedades, laborales también. Y estamos bastante conformes con el desempeño de la comunidad en acercándose a nosotros. Lo que estamos realizando en realidad acá en la Plaza de Armas es eh, acercarnos a la comunidad poder responder las consultas que los ciudadanos puedan tener en diferentes materias legales. La verdad es que el Poder Judicial le interesa acercarse a la comunidad, dado que los colegios hoy día no tienen mucha educación cívica y nos interesa que la gente pueda conocer qué hace el Poder Judicial, cómo lo hace y poder colaborar en parte con las personas que tengan dudas legales. Con el fin de acercar el trabajo del tribunal a las personas que habitan una de las comunas más alejadas de la región de Antofagasta, el Juzgado de Familia de Calama se constituyó en la localidad fronteriza de Ollagüe, ubicada a más de 3.000 metros de altura. La jornada de audiencias estuvo encabezada por el juez presidente del tribunal, Jorge Saavedra, quien junto a integrantes del juzgado realizaron cuatro audiencias relativas a solicitudes de permisos para salir del país de niños, niñas y adolescentes que fueron agendadas en la localidad para llevar el servicio a los usuarios donde viven y evitar que se trasladen hasta Calama. No es la primera vez que viene un magistrado o, eh, o una consejera del tribunal de familia a la comuna. Eh, es la tercera vez que participo en esto. Eh, es un aporte porque uno aclara dudas, sobre todo eh, del reglamento interno y plan de convivencia que tienen los colegios. ¿ya? En este caso mi duda era eh, cuando una apoderada no viene o no cumple con las funciones de apoderada en la escuela, ¿cómo puedo pedir el cambio de apoderada? Y él me lo aclaró, me dijo que eh, hablando con el Tribunal de Familia. Más de 120 personas se acercaron para realizar consultas en la Plaza de la Justicia, que se organizó en Vallenar con la participación de funcionarios de los cuatro tribunales que tienen asiento en la comuna, además de la Corte de Apelaciones de Copiapó. En la actividad organizada por el Tribunal de Alzada Copiapino se buscó ofrecer atención y orientación en materia jurídica a los vecinos, quienes desde muy temprano se acercaron a los stands y bus de la justicia que colaboró con el acceso a los sistemas informáticos del Poder Judicial para efectuar consultas en línea sobre causas que se tramitan en los tribunales de todo el país. Estoy muy contenta, me siento muy satisfecha de poder ayudar a la gente, sobre todo a aquellas personas que no tienen un acceso fácil a la justicia. Es una actividad que enriquece, sobre todo eh, en el ámbito personal y laboral. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal junto a las autoridades que la integran. La instancia tuvo como objetivo abordar el funcionamiento que han tenido las distintas entidades durante el estado de excepción constitucional y en los días posteriores en el país. En la instancia también participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, el fiscal nacional Jorge Abot, el Defensor Nacional Andrés Manque, el recién nombrado ministro del Interior Gonzalo Blumel, el director general de Carabineros Mario Rosas, entre otras autoridades. No obstante las dificultades que han sido serias ciertamente, el sistema de justicia ha operado en buena forma. Esto es, ha llegado a dar las resoluciones en los tiempos y en los plazos. Eh, que estas eh, requieren. Esa es una tranquilidad eh, poder asegurar eh, que la institucionalidad de justicia en esta rama, la rama penal, eh, está funcionando del modo que siempre queremos, en forma, yo me diría, me atrevería a decir, casi prácticamente normal. Hay una situación grave que nos tiene a todos eh, muy compungidos y que nos obliga a desarrollar acciones extraordinarias hemos detectado algunos puntos eh, complejos en el funcionamiento del sistema, como eh, algunas informaciones que no siempre se tienen eh, en el momento oportuno, como la situación de personas que son detenidas y no son llevadas a control de detención, cuyos registros no quedan identificados, todo lo cual nos ha hecho crear un grupo de trabajo de este mismo sistema de coordinación de la justicia penal para aclarar todas esas informaciones. Es primordial el resguardo de los derechos fundamentales en la protección que el Estado debe dar a los ciudadanos cuando ven vulnerados estos derechos. También, ¿no es cierto?, en lo que dice en relación con la necesidad de una mayor transparencia, una mayor transparencia en la información. Cada una de nuestras instituciones genera información autónoma y que necesitamos transparentarla y compartirla de modo tal. De que la población tenga, la ciudadanía tenga el acceso a toda la información posible y no se generen dudas respecto del funcionamiento del sistema. En el encuentro se acordó crear un grupo especializado de trabajo para indagar casos de presuntos abusos de las policías, dar resguardo a quienes les han vulnerado sus derechos fundamentales, además de generar mayor transparencia en la información de cada institución. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reunió con representantes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos con el fin de abordar temas referentes a posibles vulneraciones de derechos constitucionales durante el estado de emergencia que se decretó en el país. Vinimos como Comisión Chilena de Derechos Humanos a plantearle al presidente de la Corte Suprema eh, nuestra preocupación por, en general, la situación de vulneración de derechos que se ha producido durante el estado de emergencia. Eh, y que lamentablemente todo indica, por, por la situación que ocurrió ayer y los detenidos que hemos podido presenciar nosotros en las unidades policiales durante la noche, que probablemente va a continuar, eh, dado que esto está asociado fundamentalmente a una aparente reacción de los organismos policiales eh, a, la a las manifestaciones sociales de la comunidad y de la ciudadanía. Integrantes de la Superintendencia de Medio Ambiente se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, con el fin de realizar un saludo protocolar a la máxima autoridad judicial. En la cita se abordaron temas referentes a la gestión que realiza la entidad gubernamental y su rol en materia ambiental con la ciudadanía. Bueno, era más que nada un saludo protocolar. Eh, nosotros tenemos eh, mucho trabajo eh, con la Corte. Eh, la Corte ha sido un gran apoyo a nuestra gestión en general y, y cumple una labor esencial en, en, en temas ambientales eh, como parte del proceso de acceso a la justicia ambiental.